Y bienvenidos a las actividades de inglés. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Algo muy interesante. Mira: Free time activities. ¿Qué vamos a ver? Eh, las actividades en el tiempo libre. Mira, qué, qué bonito porque esto nosotros le conocemos como hobby, ¿verdad? ¿Qué hacemos en nuestros tiempos libres? Primera, ¿qué dice? Look at the pictures and circle the free time activities you do. Que dice: Mira las imágenes y encierra en un círculo las actividades que tú haces en el tiempo libre. A ver, ¿qué actividades hacemos nosotros? Señala las que tú haces. Mira, puedes señalar: Watch TV, que significa ver televisión. Eh, play Sport, que significa jugar deportes, ¿verdad? Go out with friends, que significa salir con amigos. Go to the movies, ir a ver películas o también ir al cine, ¿no? Go to the movies. Play video games, que significa jugar videojuegos. Listen to music, que significa escuchar música. Y surf the internet, que significa navegar en internet, ¿ya? Listo. Ahora sí, una vez que hayas señalado las que tú haces en el tiempo libre, vamos con la siguiente. Dice un read the text, que dice leer el siguiente texto, ¿ya? Leer el texto. ¿Qué texto tenemos? Mira, dice free time activities. Vamos a ver. Primero en inglés. People do many different things when they have free time. They listen to music, record videos, download music, read books, watch TV, go to the movies, chat with their friends, etc. If there is enough money. There are more possibilities. So, if you have free time, what do you do? Ya, vamos hasta ahí. Luego hacemos la otra actividad. Dice, mira, muy fácil, está interesante porque esto nos ocurre casi a todos. Dice, actividades en el tiempo libre. Las personas hacen muchas cosas diferentes cuando ellos tienen tiempo libre. Ellos escuchan música, graban videos, como estoy haciendo aquí, mira. Profe David, ¿qué hace? Graba videos en el tiempo libre. Eh, descargan música, download music, leen libros, miran la televisión, van a ver películas o van al cine, eh, chatean con sus amigos. Eso sí, ¿verdad? Algunos son expertos en el chat, están hasta las 2, 3 de la mañana, solo chateando. Así que a dejar un ratito el celular. Etcétera, mira. Y aquí dice, si hay eh, suficiente dinero, hay más posibilidades. Entonces, si tú tienes tiempo libre, ¿qué haces? Bueno, aquí no me parece esto, esta frase no me gustó, por eso me quedé pensando, dice, si hay suficiente dinero, hay más posibilidades. No siempre, ¿no? No siempre. Eh, sin dinero se puede hacer maravillas, se puede, eh, mira, divertirse en casa, jugar. Muchas cosas. Yo de niño jugaba a la, a, con mis hermanos a la casita, a las cogidas, a las... a todo, a todas, a las quemadas, a la soga. Y sin mucho dinero. No es que nací yo con suficiente dinero, sino que al revés. No teníamos casi nada de dinero, pero nos divertíamos mucho. Así que no me pareció bonita esta, este, esta frase que dice que hay más posibilidades. Mentira. A veces por el exceso de dinero también te pierdes muchas cosas, ¿no? Así que, mmm, mira aquí. Dice. ¿Qué haces tú en el tiempo libre? Y bueno, ahí sí es facilísimo. Mira, puedes poner. I play. I play. No sé si te gusta tocar la guitarra. I play the, the guitar. I play the violin. Si te gusta tocar el violín. I play. No sé. Y, y cosas de aquí. Mira. I watch TV. I play sport. O puedes poner. I play soccer. I play eh, basketball. I go. Go out with friends, puedes poner Yo voy con mis amigos O with my friends, puedes poner para decir Yo voy con mis amigos, yo salgo Con mis amigos I go to the movies, puedes poner Yo voy a ver películas, I play video games I listen to music I surf the internet Entonces mira, tienes muchas cosas Muchas frases De, de llenar todo lo que quieras Y si tienes alguna oración más, le pones en Google Y le, le traduces, e incluso ahí te dan la, eh, la pronunciación Interesantes ahora con la tecnología. Y la última pregunta dice: ¿What things is used in each sentence? ¿Qué significa qué tiempo es usado en cada oración? A ver qué tiempo estamos usando en esta oración. Pues ponle aquí eh, present, eh, el presente simple, ¿no? En inglés le conocemos como simple present. A ver cómo quedaría escrito. Simple present. ¿Ya? Es el tiempo presente. Presente simple, porque decimos, yo voy a jugar. Eh, yo voy a ver una película. Yo juego. Yo juego. No sé. Yo juego. Eh, fútbol. Yo toco la guitarra. Y así. Puedes poner muchas cosas, ¿sí? ¿Qué te parece? Eso es todo. Hemos acabado. Y de aquí pues nos vemos la siguiente semana. Ya estamos en el proyecto 5. Mira. Luego nos toca la semana número 2. Y pues, semana a semana estamos aprendiendo muchas cosas. Así que no te olvides de dar el poderoso like compartir suscribirte porque tenemos más sorpresas y te cuento que ya te, estamos haciendo las actividades de la fundación profe david así que mmm, no te pierdas nada porque vienen más actividades más cosas chéveres en este canal que tiene un proyecto muy grande así que gracias por todo ese apoyo y vamos ahora con la nueva meta del millón de suscriptores bye bye que cristo te bendiga y nos vemos la siguiente clase chau chau